Hola, buenos días. Bienvenidos un día más a 1 más 1, el programa de matemáticas de la SER. Hoy os traemos en primicia desde la época del holocausto nazi al informático técnico, matemático y profesor Alan Turing. Hola, buenas tardes. Lo primero y lo más importante, ¿cómo estás? Pues, quitando el estrés acumulado, toda la medicación que estoy tomando, por no decir que me están drogando para intentar matarme, estoy bien. ¡Ja! Buen sarcasmo. Vayamos a cosas más técnicas. ¿Cómo fue el procedimiento para crear la máquina que descifró Enigma? Sin comentario. No, en serio. Te voy a contar todo el procedimiento. El desciframiento de Enigma se basaba en 5 ortogramas que variaban cada vez que se pulsaba una tecla. De manera que cada letra del alfabeto ofrecía un número altísimo de posibilidades. El ejército alemán complicaba más las cosas cambiando la presión de los rotores una vez al mes. Entiendo. Podemos decir que fue un proceso bastante complejo de elaborar, ¿no? Quizá para la mente de hoy en día sí, pero para mí es un simple juego de números. Lo realmente complicado fue tener que juntar las opiniones e hipótesis con el resto de componentes del grupo. Ya lo veo, ya. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Alan, un placer el poder hablar contigo y gracias por marcar un antes y un después en el mundo de las matemáticas. Pues gracias a ti por esta entrevista. Y antes de irte, y como ya es costumbre, tenemos una sorpresa para nuestro invitado de hoy. Y esa es que vas a llegar a tal nivel de repercusión que en el año 2014 te harán una película llamada The Imitation Game. Vaya, pues no me lo esperaba, me siento halagado. Bueno, pues ahora sí que nos despedimos hasta mañana con una nueva entrevista.